Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal. En esta ocasión nos encontramos con la Vento GT 250 de este año 2022, en la cual es del estilo aventurero y al igual viene siendo para el estilo doble propósito. Una motocicleta que viene con un motor 250 centímetros cúbicos, viene con sus 18 caballos de fuerza, viene siendo OHC de distribución de cadenas. Ahorita cuenta con lo que son 5 velocidades. Y en cuanto a la velocidad máxima que llega a correr este modelo es de 130 km por hora. Y en cuanto a los maleteros que llega a traer en la parte de atrás, tanto los laterales, cada una viene siendo de 38 kilogramos cada uno. Esta motocicleta como tal va para personas sumamente de estatura altas, desde 1.70 hasta una estatura de 1.85 en promedio. Esta motocicleta en la cual tú podrás llegar a circular tanto para carretera y terracería. Y las ventajas de este modelo es que al ser un motor 250 te estará permitiendo entrar en caminos como es carriles centrales en las calles de la Ciudad de México. Entre lo más que se destaca viene siendo en sus accesorios, ya que viene con su alarma, encendido a control remoto, un puerto USB en la cual puedes cargar tu teléfono, viene con lo que son luces exploradoras en la parte de abajo con su respectivo slider. Esta motocicleta en cuanto al tema de frenado viene contando con lo que es freno de disco delantero y freno de disco en la parte de atrás. En el tema de suspensiones, en la parte delantera una suspensión invertida de color dorado, lo cual se mira bastante bien y le hace un muy buen juego a la combinación de colores que cuenta este modelo, con la parte de los rines en color dorado. En la parte de atrás incorpora lo que es un sistema de monoshock. Y en cuanto al tema de llantas, en la parte delantera una 90-90 rim 21 y en la parte de atrás una 120-90 rim 18. Sin duda esta motocicleta va más enfocada para personas que les gusta el off-road y si les gusta lo que es el estilo aventurero. Bueno amigos, déjenme en los comentarios qué les parece de esta motocicleta, si en tal cierto momento le llegarías a comprar o cuál es tu estilo. Déjame en los comentarios qué te parece y sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos.